un programa más de The Comic Show. Nosotros, como todas las semanas, trayéndoles a ustedes temas que tanto nos gustan, como es el mundo de los cómics. Hoy vamos a dedicarle el programa a diseños de personajes. ¿Cuáles son esos diseños que nos gustaron mucho, otros que no tanto? Diferentes formas de ver lo que es un diseño de personaje, porque algunas personas creen que es nada más cambio en la ropa, pero también incluye cambio de actitud en el personaje, muchísimas cosas que Jeremy por ahí nos va a estar explicando. Así que bienvenidos a una hora de lo que es The Comic Show. Y como siempre me acompañan mis compañeros, iniciando por nuestro especialista y psicólogo, don Jorge Solano. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, caballero? Pero bien, hoy vamos a hablar de un tema distinto, tal vez no centrándonos tanto en qué es lo que hacen los personajes dentro de mundos ficticios, sino cómo los creadores nos intentan transmitir emociones y mensajes a través de cómo piensan esos personajes antes de pasarlos al papel. Señorita Ailén Ledesma, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eso, gente, espero que se estén cuidando bastante. Ya saben que estamos en una emergencia nacional y hay que seguir con las defensas arriba. Igual, de igual forma que Jorge, pienso que es muy importante ver las diferentes aristas con respecto a la creación de un personaje y qué es lo que lleva a su creador a desarrollarlo de cierta forma. Entonces, hoy va a estar muy chido, pero... Nuestro dibujante, Jeremy, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hoy es programa suyo, ¿ah? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, hoy es un programa bastante bonito. Vamos a hablar de lo que es el diseño de personajes, no solo de la parte física, sino también de la parte psicológica de la creación de un personaje. Entonces, va a estar. Jeremy, iniciemos por ahí. Bueno, está un toquecito pegado, Jeremy. Entonces, vamos a darle un chancecito. Pero tal vez iniciar por ahí, por esa parte de hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Qué tiene un diseño de personaje? ¿Qué tiene que llevar para que ya se tome como tal? Digamos, porque, por ejemplo, yo estaba hablando ahora de que Superman ya ha tenido muchos trajes, y eso yo lo veo como un cambio, digamos, de personaje, ¿verdad? De diseño. Pero hay muchos factores u otros factores que influyen también a la hora del diseño del personaje. Entonces, Jeremy, que nos explique qué tiene que tener un cambio de diseño o cuáles son las cosas más relevantes a la hora del diseño del personaje. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí ya lo escuchamos. Ok. Bueno, hablemos primero del diseño del personaje. ¿Qué es un diseño de personaje? Un diseño de personaje es una herramienta muy importante para contar para contarle una historia a un espectador. Entonces, no solo vamos a crear un dibujo, sino que a través de él vamos a transmitir sentimientos y emociones. Entonces, un factor súper importante a la hora de desarrollar un personaje, es la parte narrativa, donde vamos a crear su personalidad. Es como ponerle alma a una cosa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dividir en dos factores. Vamos a crear la parte física, donde le vamos a poner un género, donde le vamos a poner una edad, vamos a ponerle hasta una ocupación, vamos a ponerle la ropa, la vestimenta, vamos a definir un biotipo corporal para ese personaje, y otro factor, que es el factor psicológico, donde le vamos a dar la personalidad, donde le vamos a dar una historia como Batman, que se le murieron los papás. A partir de eso vamos a crear todo su arco narrativo, vamos a dar sus motivaciones o sus intereses. Entonces, eso es un todo que nos ayuda a construir el personaje. Jorge, no sé si tienes algo que aportar. Sí, yo creo que es muy importante resaltar la dimensión psicológica en la creación de un personaje, porque la gente piensa que solo el dibujo va a influir en cómo se ve el personaje. Pero realmente, si no le creas, digamos, un trasfondo de cómo piensa esta persona, qué es lo que le gusta a esta persona, qué es lo que quiere, es muy distinto cómo vas a dibujar el personaje, porque Superman con la misma ropa se vería muy distinto si se comporta heroico, con el pecho inflado, siempre erguido, mirando al frente, mirando un toquecito hacia arriba del personaje, porque mira esperanzado hacia el horizonte, así fuera un personaje... que tuviera las mismas características, pero que se comporta como se comporta Clark Kent, ¿verdad? Más tímido. Imagínese Superman como Superman, ¿verdad? Capa y calzoncillo afuera, el piruchillo y todo, pero comportándose como Clark Kent, no sería el Superman que conocemos. Cuando vos diseñas un personaje, tenés que tener claro cómo se mueve ese personaje.
si es alguien que encorva los hombros, si es alguien que saca la panza o saca el pecho, si es alguien que resalta su fuerza o la oculta. Y ese tipo, eso va a incluir en cómo le colocas las manos cuando lo dibujas. Y van a ser las mismas manos. Sí. Cómo lo dibujas está influenciado por cómo, cómo está escrito el personaje a nivel de diseño. Bueno, nosotros hicimos unas listas, perdón, de personajes, ¿verdad? Que las vamos a ir mencionando ahorita. Cada uno puso personajes, pero ustedes también ahí, los que están en la transmisión, si nos quieren decir cuál personaje les gusta, cuál diseño le ha sido bueno, cuál diseño les parece malo, para irlo comentando nosotros también, entonces pueden hacerlo. Jeremy, ¿qué ibas a decir antes de empezar con el primer personaje? Sí, que digamos hay que recordar que los personajes no solo evolucionan en edad, como digamos ver a Goku, sino que evolucionan en su personalidad. Entonces digamos un personaje como comentaba Jorge, como Superman, y al inicio es una cosa y al final por su historia se va construyendo en otra cosa mucho más fuerte o mucho más pesada a nivel de su actuación y a nivel de sus elementos, ¿verdad? Entonces es algo que va madurando con el tiempo. Saludos a Luis Montero, dice buenas a todos, buen programa para hoy, saludos, así que saludos ahí a Luis y a toda la gente que está en la transmisión. El primero que tenemos en la lista el día de hoy, perdón, no les he tirado hoy cuál es el personaje secreto de hoy, para que ustedes vayan ahí participando, este es el que está en pantalla en este momento. ¿Cuál personaje es? Ustedes nos pueden poner ahí en los comentarios cuál personaje creen que es el que está en pantalla en este momento, para que ustedes ahí participen cuál es el personaje secreto de esta semana. Y ahora sí, entrando con el primer personaje que tenemos es a Rick Grimes de The Walking Dead, al que sí hemos visto que ha pasado por todo lo que ustedes han mencionado, ¿verdad? Cambio de personalidad, ha tenido cambios drásticos en la imagen. Ha crecido mucho durante el cómic, bueno, durante la serie, ha perdido, por ejemplo, perdió una mano, o sea, hay muchísimas cosas con este personaje. Este fue un personaje que escogió Ailed, entonces tal vez si nos habla un poquito sobre el diseño de Rick Grimes. Como tenemos tantos aspectos por evaluar, yo lo que quise fue como básicamente escoger un personaje de cómic que yo pienso que sí cae en todas estas categorías que acaba de mencionar Ariel. Rick Grimes, aparte de que es un personaje que la primera vez que nos lo muestran está detrás del palo por todo lo que ocurrió, que estuvo en coma, porque hay una apocalipsis zombie afuera, que él incluso escapa de un hospital con la vía pegada a su brazo. Es un personaje que al principio lo vemos desorientado, pero después, conforme todo lo que pasa en la historia, que preferiría mejor no hacer spoilers, porque en el caso de alguno está leyendo el cómic, tiene un desarrollo brutal. Tanto en su imagen como de personalidad, incluso de cómo se relaciona con sus relativos. Él llega a ser simplemente un policía del estado de Atlanta, creo, si no mal me equivoco, a convertirse en el líder de, bueno, básicamente los sobrevivientes de un apocalipsis zombie. ¿Y esto qué sobrelleva? Bueno, sobrelleva una carga emocional enorme. Y esto lo podemos ver en su estilo. Aquí Ariel está pasando unas imágenes en donde podemos verlo, bueno, la barba dice muchísimo, cuando una persona se descuida, se nota. Entonces también, yo sé que estamos en un apocalipsis zombie, que no hay manera como de lavar la ropa todos los días, ¿verdad? Pero incluso hasta la ropa, a la hora de dibujarlo, dice muchísimo. Cuando ya este personaje se llega a sentar, incluso los colores, bueno, el cómic es en blanco y negro, pero los colores que él utiliza siempre son oscuros. Y no sé si se han dado cuenta también, pero son colores que incluso realzan un poco la sangre cuando le cae. Entonces es muy curioso analizar el cómo la construcción de este personaje, cómo lo ven, va cambiando. Porque si vemos este personaje desde la perspectiva de Carl, él va a ser el papá fuerte, el papá que lo saca adelante, pero si lo vemos desde la perspectiva de Negan, es lo peor que le pudo haber pasado. Entonces es muy curioso cómo un mismo personaje puede tener tantas facetas y cómo al inicio, digamos, lo vemos como un personaje sumamente desubicado. Ya al final lo vemos incluso ya está rapado y con la barbita ya un poquito más, porque ya él ya se sentó, ya está como en su lugar más, bueno, un lugar más común, en el que se siente cómodo, sí. Entonces, para mí era súper importante sacarlo a relucir, porque aparte de que hemos tenido la oportunidad de verlo en cómics, también lo hemos visto en lo que son las series de televisión. Por cierto, no estoy muy al día realmente con qué fue lo que pasó, pero que incluso el personaje sí se ha mantenido fiel un poco al contenido original.
Pero eso es básicamente lo que yo quería decir. No sé si Jeremy quiera aportar algo más. Bueno, yo lo que quería era como ir aportando diferentes elementos en los que uno se tiene que enfocar para la creación de un personaje. Entonces, en este que estabas contando, yo quería recalcar un punto que es muy, muy valioso, que es la actitud y el acting del personaje. Entonces, cuando uno va leyendo o cuando uno va viendo la serie, se va dando cuenta de qué está haciendo el personaje, cómo se siente, y entonces el creador tiene que dejar muy claro la idea de lo que sucede con él y sus expresiones faciales y su lenguaje corporal deben ser coherentes con el personaje. De él, o sea, el personaje se convierte en un actor y uno tiene que creerse lo que él está viviendo. Entonces, todas esas cosas, como que pierde el hijo, como que le cortan la mano, entonces son elementos que uno los tiene que vivir dentro del personaje. Uno le tiene que doler, uno tiene que sentirse mal, si ese es el caso del diseño del personaje, por lo que a él le está pasando. Pero también hay cosas, digamos, con el diseño del personaje que uno tiene, como artista, estar muy seguro, porque, por ejemplo, Kirkman dijo en una entrevista que él luego se arrepintió de haberle cortado la mano a Rick Grimes, porque por muchas situaciones era incómodo para el personaje. Y después después de dibujarlo muchas veces, dijo, madre, qué madre, mejor no le hubiera cortado la mano a este madre. Pero lo hizo, o sea, ya no había, digamos, o sea, ya no hay vuelta atrás en este tipo de cosas. Entonces, también hay que ver qué de verdad quiero hacer con el personaje para hacerle este cambio de diseño. No siempre los errores de diseño terminan mal, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de una circunstancia de apocalipsis zombie, Kirkman le corta la mano y después se da cuenta que es incómodo para el personaje, pero no es porque sea incómodo para el personaje nada más, es incómodo para Kirkman tener que adaptarse a que es incómodo para el personaje. Pero si estamos hablando de un apocalipsis zombie, eso es perfecto, encontrar el montón de dificultades que, o sea, puta, si estás en un apocalipsis zombie, ya te imagínese, aparte no tener una mano, ¿verdad? No, pero yo lo hablo desde la perspectiva del creador, digamos, de que le hice un cambio al personaje y después digo, claro, uy, madre, qué madre, la verdad es que no... Pero eso significa, pero eso es a lo que me refiero, precisamente, usted como creador, si crea un personaje zurdo y de repente no es tan bueno dibujando en movimiento con la mano zurda, que a todos nos ha pasado que tenemos un perfil que dibujamos mejor que otro, un tres cuartos que dibujamos mejor que otro, una sombra, cuando vos tomas una decisión de diseño, va a influenciar cómo vas a seguir dibujando ese personaje. Jeremy. Y son cosas también que se ven mucho, porque por ejemplo en lo que es la serie. Hola. Sí, ya. Incluso en lo que es la serie de televisión, no se tomó la decisión de cortarle la mano, para que no fuera tan incómoda incluso para el personaje, porque no recuerdo cuál era la mano que le cortaban, la derecha y la izquierda. Imagínense ver un actor y creo que era la izquierda. Derecho, por su vida, y que le corten, por ejemplo, la derecha y después va a tener que ser zurdo, o sea, es incómodo incluso. Pero yo pienso que es esto, es superponerse a las situaciones que están en el entorno y cómo sacar a relucir ese personaje y que sea un personaje prominente en toda esta situación. Yo siento que hay un último factor que destacar, tal vez antes de pasar al siguiente personaje, que es que hay que ser bastante valiente como autor o autora. Cuando querés hacer un cambio en un personaje, porque simboliza el adaptar mucho de lo que has estado haciendo y reinventarte constantemente. Entonces, cuando haces un cambio tan radical como cortarle la mano a un protagonista y no salís por una vara fácil como ponerle una metálica como le hicieron a Luke Skywalker, es difícil y requiere que y es una apuesta también para el público, ¿verdad? El público aceptará esta versión del personaje que tiene un garfio por mano o no mano o una mano metálica o etcétera. Entonces siento que es bastante arriesgado y que es muestra de un excelente autor el que puede darse esos lujos creativos. Bueno, antes de pasar al siguiente personaje y mientras que Jeremy ahí se recupera, vamos con la sección de el review de Jorge a ver qué nos trae esta semana. Don Jorge, ¿qué nos trae esta semana? Les traigo una recomendación, recordarles que esta sección es patrocinada por Vortex Game Center. Estamos abiertos en Centro Comercial Plaza Los Colegios de lunes a viernes de 12:30 a 6:00 p.m.
y pueden pedir servicio express con los juegos de mesa que deseen. Lo que les traigo esta semana es una de mis cómics, de las joyas escondiditas que casi nadie conoce y que más me gusta, que es Kiss Psycho Circus. Kiss Psycho Circus es un cómic que hizo Image en 1997, duró 31 números y está basado en Kiss, el grupo Kiss, así como lo oyen, en el disco Psycho Circus. Deciden hacer un cómic súper rock, en el sentido de que el arte es fuera, digamos, es como muy estrambótico, la historia es muy estrambótica. La idea es que los cuatro miembros de Kiss son cuatro seres celestiales, como semidioses que juzgan a la humanidad constantemente, y entonces los personajes protagonistas de cada cómic son cada humano que se ha enfrentado al Psycho Circus de Kiss para probar si son dignos o no de volverse personas destacables de la historia humana. Esa es la premisa, con uno de los artes más rudos que yo he visto en Image Comics. Es puro rock, es Kiss Psycho Circus. Ahí teníamos entonces la recomendación de Jorge, estaba silona esa. Psycho Circus. Mientras les recuerdo cuál es el personaje secreto de esta semana para que ustedes traten de adivinar. Ahí está en pantalla para que ustedes nos digan quién creen ustedes que es el personaje de esta semana, el personaje secreto. Cada semana tiramos uno, así que cuál es el de esta semana para que nos pongan ahí en los comentarios. Siguiendo con los personajes, el que viene a continuación es de el manga Shingeki no Kyojin y es Eren, que también ha tenido cambio en el personaje. ¿De quién será? Ailed, cuéntenos de su amor. Bueno, a mí el manga de Shingeki no Kyojin, cuando empecé a leerlo, estuve como sentimientos encontrados porque Hajime Isayama, el creador del manga, era súper malo cuando empezó a dibujarlo, pero malísimo. Él incluso propuso el tema del manga, digamos, toda la historia y los dibujos y los diseños y absolutamente todos los personajes, y se lo rechazaron dos veces. Y lo mandaron otra vez a la academia para que volviera incluso a practicar lo que era ser un mangaka de nuevo, para poder tener más, no sé, más realidad en su dibujo y que no estuviera tan feo. Y la verdad se nota mucho el cambio del dibujo con respecto a eso. ¿Por qué me centro en Eren? Bueno, porque aparte de que es la piedra angular más importante del manga como tal y de la historia, es un personaje que realmente ha tenido muchísimos cambios psicológicos. A nivel corporal, tuvo un cambio mayor, digamos, ya cuando pasa por ahí de los 16 años, ya se empieza a ver incluso este cambio más visto como en rebeldía, incluso, que él se deja el pelo largo, que incluso es un fugitivo de guerra, que no quisiera como spoilearlo mucho, pero si pueden, Shingeki no Kyojin es una excelente obra con respecto al conflicto bélico y de cómo lo sobrellevan diferentes naciones. No son solo titanes, lo cual es muy interesante. Eren es un personaje bastante fuerte y muy testarudo, y esto lo demuestra muchísimo en la forma en la que se viste, en la forma en la que él llega a desarrollarse con los diferentes personajes. Como decía anteriormente, no es lo mismo a como vemos el personaje nosotros a como lo ven los otros personajes dentro de la obra. Por ejemplo, para Mikasa, Eren es una persona que ella tiene que proteger, pero para Levi es una persona que él puede agarrar a patadas, y que incluso siendo uno de los seres humanos, si no es el ser humano más poderoso en esta historia, lo puede agarrar a patadas, que incluso lo vemos en un número reciente. Y es, no sé, es curioso el cómo el desarrollo del personaje ha sido más que todo mental, porque hay una parte en la que ya raya la cordura, en la que ya él está completamente, ¿verdad? Y es algo que a uno le llama la atención, porque uno dice, bueno, este chaval al inicio nada más quería matar titanes, y ahora realmente lo que quiere hacer es esto y esto, y ¿por qué lo va a hacer así? Y yo no estoy a favor de lo que está haciendo, me parece un genocidio. Hasta ese punto ha llegado el personaje, ¿verdad? Y es curioso cómo también se representa con respecto a los outfits que tiene. Yo les decía a ellos cuando estábamos fuera del programa que hay paralelismos en los que cuando él se recoge el cabello, digamos, con una coleta, él está pensando seriamente en su psiquis. O sea, él está hablando con sí mismo y con el titán de ataque. Y es súper curioso de ver cómo se desarrolla. E incluso uno empieza a ver como
como esos guiños en respecto, cuando uno va leyendo el manga y uno dice, ah, ok, cuando este man estaba hablando ahí solo, no era que estaba hablando solo, sino que realmente estaba hablando con un que estaba en su interior y que tiene toda la lógica del mundo y todo esto. E incluso que cuando, digamos, en una de las fotos que puso Ariel, que sale como con, un, como con una gabardina negra y todo, en ese momento es crucial porque él está ahí llevando básicamente sus seguidores, como si fuera un tipo como de, no sé, como, como de contraparte con Jesucristo, está llevando a sus seguidores a la salvación. Entonces es muy curioso el ver que el personaje en un momento, o sea, es un momento en el, incluso en el anime, en la última temporada, en el último capítulo, cuando él le ves a la mano de historia, ahí es donde realmente explota todo en su cabeza y lo vemos un tiempo después en el manga. Y es muy curioso, de verdad. Para mí Eren es un personaje que ha tenido muchísimos cambios y a nivel psicológico está afectadísimo. Y es muy tuanis ver el punto de vista de un genocida. Yo tal vez nunca me había puesto a pensar en eso, pero es curioso analizar el fenómeno viéndolo, digamos, cuando ya se naturaliza, cuando ya se lo ponen a usted y le dicen, esta es su realidad, esto es lo que usted tiene que aceptar y esto es lo que usted tiene que hacer para lograr esto. Y uno, como siempre ha estado con el personaje apoyándolo desde el día uno hasta esto, uno no ve tal vez el cambio tan abrupto. Incluso hay gente que lo apoya, incluso con las decisiones que está tomando ahorita. Entonces, a nivel de personaje, a nivel de diseño, el diseño, lo que se cambia básicamente es el cabello y básicamente la ropa que viste, pero a nivel psicológico, como estábamos analizando cuando iniciamos el programa, es incluso más, más deteriorado, más detallado. ¿Qué dice Jeremy de Eren? Bueno, a mí me parece muy interesante, si lo comparamos con Rick, en los dos cómics nosotros podemos ver que están coloreados, bueno, no están coloreados, son en blanco y negro. Entonces, ahí nosotros podemos ver lo importante que es la parte expresiva en el dibujo para que tenga tanta fuerza y logre comunicar personajes tan fuertes como lo que es Rick y lo que es Eren, ¿verdad? Creo que ahí se nos volvió a perder Jeremy. Sí, pero creo que Jeremy está con un elemento muy importante, que es que cuando usted crea no solo un personaje, sino un producto narrativo. Ok, sí. ¿Ya regresó a Jeremy? Ya volvió. ¿Qué pasa, Jeremy? ¿Estás? No estás. También la decisión de hacer un producto en color o en blanco y negro también tiene, hola Jeremy, también tiene mucho que ver en qué es lo que querés expresar y cómo lo querés expresar, ¿verdad? Que sí, lo hemos visto en el cine cuando se toman decisiones de colorear o no ciertos tipos de personajes o estilos de ciertos X o Y colores. Incluso este personaje ha tenido tantos cambios que hasta el color de los ojos le ha cambiado un poco. Y uno lo puede ver, uno, o sea, es increíble y suena hasta un poco rayado, digamos, porque se ha utilizado el recurso muchísimo. Pero uno incluso puede ver cómo él va perdiendo la cordura y lo demuestra en las expresiones faciales que tiene, en las pocas que tiene o en los actos que lleva a cometer. Y los ojos, dice el dicho, ¿verdad? Las son las ventanas del alma. Y acá se respeta muchísimo. Realmente es un personaje que sí trata como de mostrar su locura a través de sus ojos. Bueno, vamos con el siguiente personaje porque tenemos varios y hay que avanzar rápidamente. Que en estos, bueno, hay mucha variedad y hay muchas cosas, diferentes estilos, diseños, de todo, como son los Green Lantern, ¿verdad? Los Green Lantern sí hay bastante variedad, tanto en lo que es diseño de personaje, como en personalidades, diseño, bueno, de todo un poquito. Así que, Green Lanterns. Yo creo que en los Green Lanterns son un caso particular en cómo se diseña, porque el elemento común... Bueno, ¿estás, Jeremy? ¡Jeremy! Hola, hola, hola. Ahí está. Sí. Bueno, un aspecto muy interesante con respecto a los Green Lanterns, y si lo comparamos con otros cánones, es la línea, la postura corporal y las expresiones faciales son muy simétricas, ¿verdad? Entonces, esa rigurosidad en el canon que se ve en ese tipo de diseños, para mí es muy importante,
porque lo que quieren es representar como fuerza, como este, como autoridad. Entonces ahí es muy muy importante la simetría, en que es un concepto del diseño de personajes. Se nos sigue yendo, Jerry. Este, que se utiliza como recurso expresivo en este caso para este, para esta, para este. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, sí. Escuchamos, sí. Intermitentemente. Ah, sí, que es que tengo un problema aquí de señal. Ok, entonces lo que les estaba. Ok, Jeremy, si nos está escuchando, no sé si tal vez sea mejor nada más que ponga el audio y tal vez quite la cámara y ahí ya tal vez no le quite, ¿cómo es que se llama? No le coma tanto. A través. Hola, hola. Ya, ahí me escucha. Sí, sí, sí. Quién sabe qué es lo que está pasando. Ok, ahí sí me escucharon, lo de la postura corporal. Sí. Sí, eso es algo muy importante para reforzar la figura de autoridad en cuanto al diseño de este tipo de personajes, su simetría y su postura. Ok. Creo que hay un elemento muy importante en Green Lanterns, porque si usted se fija, todos los Green Lanterns son súper distintos en cuestión de que vienen de planetas distintos, culturas distintas, incluso los Green Lanterns que son humanos tienen personalidades distintas, y sin embargo todos tienen elementos comunes de diseño en la postura que señala Jeremy, porque el centro de ser un Green Lantern es la fuerza de voluntad y la, digamos, la el estatus policial de los Green Lanterns dentro del universo DC. Entonces, aunque uno sea un artista, otro sea un militar, otro no, hay un montón de Green Lanterns que tienen sus personalidades distintas, se reflejan, pero todos conservan esos matices principales que hacen un Green Lantern, ¿verdad? Hablando de diseño, digamos, de traje, para ustedes, ¿cuál es el más chiva? Kal Reiner, tal vez, es el favorito. Sí, está pensando yo también. Sí, estoy de acuerdo totalmente, súper chiva. Sí, el de Kyle es el que me parece... Digamos, el de Hal Jordan es como muy clásico, pero es que el de Kyle es como chiva y diferente, entonces es como... Okay. El de Hal Jordan es como un gallo pinto y el de Kal Reiner es como un rice and beans. Es como lo mismo, pero un toque. ¿Sí? Súper chiva, sí, claro, súper chiva. Muy bien. Sigamos con la lista de personajes porque ahora vamos con otro de anime, que es el personaje de Obito. De Obito. Ahí hay algo muy interesante con el Obito Uchiha, y es que es todo lo contrario a lo que es este, digamos, el canon de Green Lantern. Ahí este se deforma el personaje, es más libre, bueno, en su caracterización es mucho más libre también, pero eso es para darle como esa fuerza y esa expresión, sobre todo en el rostro, para comprender cómo es cómo es él y toda la historia que conlleva su participación en el manga. A mí el personaje de Obito me encanta, o sea, todo lo que lo lleva hasta ese punto, todas las situaciones que lo llevan a esto, ¿verdad? Y que incluso queda sin un ojo, no sé si sabía. Es interesante y es muy importante porque se vuelve uno de los antagonistas, si no es el principal, uno de los más poderosos de lo que es la historia de Naruto. Y como vos decís, sí, se deforma hasta el punto en el que queda irreconocible. Y pasa por muchísimas cosas que son también de, no sé, que llaman la atención porque, no sé, tiene tantas características que lo hacen primero como ser un personaje que nada más Kakashi recuerda del equipo de él cuando estaba en su juventud. Después resulta que estaba atrapado, después resulta que vuelve, que nada más regresa al momento exacto en el que ve básicamente a la persona que ama morir. Y después todos estos cambios lo llevan a desatar, bueno, el zorro de nueve colas. O sea, pasa por tantísimas cosas hasta convertirse en una deidad, que incluso los diseños del personaje se ven a medida de cómo va también, como lo decís, digamos, muy relacionado con respecto a la personalidad y cosas que está pasando. E incluso se deforma su cara, pero también su manera de pensar. Sí, Obito me parece que es un personaje muy chido en ese sentido, digamos, de que tiene de todo, ¿verdad? Al principio es como el personaje tonto, después es el personaje
serio, después el personaje chido, después es el rival así carguísima. O sea, pasa por muchas cosas dentro del manga y del anime que lo hacen un personaje bastante tuanis. Entonces usted lo ve, perdón Jorge, usted lo ve es consecuente, tanto su construcción fisiológica, su topología, como su actitud en el manga. Jorge, perdón. Que yo creo que hay algunos personajes, vos estableciste un paralelismo, bueno, una distinción más bien entre Eren y Obito, que me parece muy chido, que es el hecho de que hay personajes que cambian un montón y se refleja en sus acciones, su expresión corporal o detalles menores en el diseño, digamos, físico, mientras que hay personajes que todo su cambio, digamos, ideológico, se refleja en su físico, como lo es el caso de Rick y Obito, ¿verdad? Usted ve cómo el corazón de Obito se deforma tanto como su apariencia externa. En un caso tal vez más cercano a nosotros dentro de los cómics americanos, el hecho de doble cara, ¿verdad? El instante exacto en el que se deforma, su personalidad cambia y se crea este supervillano. El origen del Joker, el origen de muchos personajes dentro de muchos en especial villanos dentro de los cómics, es el inicio de una deformación como expresión de su cambio ideológico. Sí, es. Bueno, vamos con el siguiente personaje, que este es uno bien famoso y conocido, amado por muchos, el cual es Wolverine, que ha tenido también muchísimos cambios. Lo hemos visto de todo y principalmente tal vez uno de los cambios que más impactó fue el de Old Man Logan, que es el que vemos en pantalla. Sí, este personaje lo escogí yo porque el personaje de Wolverine se mantuvo bastante, relativamente intacto durante muchísimos años, con el clásico traje, las dos alas acá en la cabeza, como un antifaz como muy batmanesco, pero exagerado. Los diseños que pasaron desde el café al azul de la época de Jim Lee, el que es gris con negro de X-Force, son el mismo traje, prácticamente, solo que con cambios de color según la dinámica de cada equipo, ¿verdad? Cuando era parte de, aunque era el mismo traje, su traje era café con amarillo, cuando era parte de misiones rurales en Canadá, pasa a ser azul cuando pasa a ser parte del equipo azul de X-Men, pasa a ser negro cuando está haciendo Black Ops para X-Men. Entonces el mismo traje, pero solo el cambio de color, entrega un matiz. Pero quise destacar el cambio hacia Old Man Logan cuando se quita el traje y tenemos acceso a un Wolverine derrotado, un Wolverine pacifista, un Wolverine culpable, un Wolverine al que sí le afectó el tiempo por fin, después de ser por mucho tiempo impermeable al tiempo por su poder mutante y que lo habíamos reflejado en el traje. Y me parece que tiene que la idea de Steve McNiven y Mark Millar de diseñar a este Old Man Logan, por fin vencido por el tiempo, cuando por fin es vencido por los villanos, un Wolverine pacifista es un cambio radical después de ser el mejor en lo que hacía y convertirse en este personaje como mucho más zen, porque ya Wolverine no disfruta ser el mejor en lo que hace, incluso si se ve forzado a hacerlo durante la saga de Old Man Logan. En la película se ve reflejado eso tanto como en el cómic. Ah, sí, yo creo que se ve igual de derrotado. Ese es la única vez en que Hugh Jackman me convenció como Wolverine fue en Logan. Muy Muy bien. bien. Hay un elemento muy importante cuando uno diseña los personajes y son sus expresiones faciales. En el caso de Logan o Wolverine, bueno, yo como espectador. Soy muy fan de ese personaje por lo dramático que es. O sea, si usted ve sus posts o sus imágenes o sus dibujos, uno siempre primero empieza leyendo el rostro de Wolverine para entender qué es lo que está pasando. Entonces, la mirada es siempre algo sumamente importante, o sus expresiones faciales son sumamente importantes para el desarrollo o la construcción de un personaje. Entonces, así podemos entender qué fue lo que le pasó, si es lo que está pensando, si busca recordar algo o si está mintiendo. También es algo que se puede ver en las expresiones faciales de un personaje. Entonces, un personaje como Wolverine a mí me llega mucho por lo fuerte que son sus expresiones. Sí, este personaje, como decía Jorge, ya cuando lo vemos así, de viejito, por decirlo de alguna manera,
O sea, no le quita lo rudo, ¿verdad? O sea, si han leído el cómic de Old Man Logan, de lo que hace con Hulk, ¿verdad? O sea, es una de las cosas más brutales, digamos, que se han visto en cómics. Y eso, ya sé, o sea, que él ya se vea así con esa madurez y todo, no le quita que siga siendo el Wolverine rudo, ¿verdad? Que siempre ha sido. Es que realmente en varias ocasiones yo he destacado, por ejemplo, la corte de los búhos como uno de los mejores invenciones de los últimos años en cómics. Yo creo que Old Man Logan entra dentro de esto porque Marvel logró diseñar su propio Clint Eastwood, ¿verdad? El viejo cabrón. O sea, saca este arquetipo del viejo cabrón que puede con todo mundo, no importa qué tan viejo esté. Entonces, lograron hacer un Wolverine para una nueva generación que ya estaba harta del Wolverine anterior, que ya había encontrado su sustituto en Deadpool, como el mae que puede con todo mundo a golpes, aunque sea un mae de melee, que puede aguantar, y el regenerador y todo esto, ya había encontrado su sustituto. Y encontraron cómo darle un nuevo aire a Wolverine, y para mí es el mejor Wolverine que ha habido, es Old Man Logan. Sí, tiene razón. Pero bueno, antes de continuar con el siguiente personaje, le recuerdo que si usted quiere conseguir alguno de los cómics o hasta inclusive mangas de lo que hemos hablado, lo puede hacer con la gente de Valental Comic Shop. Ellos hacen envíos a cualquier parte del país, tienen los mejores precios, así que si usted está buscando cosas nuevas, cosas viejas, ya sea de ¿cómo es que se llama? De DC Comics, de Marvel, de IDW, de lo que usted esté buscando, lo puede hacer a través de la gente de Valental Comic Shop. Y como les decía, hacen envíos a cualquier parte del país, así que los pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram como Valental Comic Shop. Seguimos hablando el día de hoy de personajes, diseño de personajes. Antes les pongo en pantalla otra vez lo que es el personaje secreto de esta semana, ¿ok? Este es el personaje secreto para que ustedes vean y pongan ahí en los comentarios. Por ahí ya pusieron que es Wonder Woman, dicen por ahí, han tratado de estar adivinando. Así que si quieren participar, nada más ponen ahí en pantalla, en los comentarios, cuál es el personaje que está saliendo en pantalla. Y el siguiente personaje que también ha tenido muchísimos cambios en lo que es el diseño es Spider-Man. Sí, Spider-Man, bueno, es uno de los personajes más queridos del mundo. Ha pasado, como vos decís, por muchísimos trajes. En muchas iteraciones, no solo por el cambio, digamos, de dibujante, haciendo, digamos, nuevos estilos del traje clásico, sino también cambios de colores al ingresar a Cuatro Fantásticos y muchas cosas así. Pero quise destacar el cambio de diseño con el Iron Spider, que es, digamos, el traje que le patrocina Tony Stark, que me parece que refleja un cambio mental en Spider-Man. Esta es una época en la que Spider-Man está idealizando a Tony Stark y las cosas en las que Tony Stark se inspira. Creo que es una maravilla de diseño ver que adopta los colores de Iron Man, no solo en el traje, sino ideológicamente. Esto es una parte en la que apoya a Tony Stark cuando estamos en medio de la guerra civil entre superhéroes. Pero vean que el cambio de colores no solo es del traje, sino de la ideología del personaje. Es un momento donde él está buscando una figura paterna en Tony Stark, y se refleja en el cambio de diseño. ¿A ustedes les gustaron esas, digamos, las patas de araña que le ponen al traje? A mí se me hacen como que son incómodas. Por fin la araña tiene ocho patas. A mí me gustan esos cambios fuertes en un personaje. Denotan algo que le pasó. En ese caso, como dice Jorge, es una cuestión de empatía con otro personaje. Y también un cambio en su mentalidad. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención de Spider-Man, es que usted ve un tipo con una máscara y usted puede leer todos los gestos o todos los cambios en su rostro, pero él tiene una máscara, usted no los puede ver, pero es tan expresivo, o nada más el ligero cambio en el movimiento de los ojos es tan expresivo que usted puede leer todo lo que está pasando en la escena. Eso es algo que me parece súper interesante en ese personaje. Y si ustedes lo ven, eso es algo que los ilustradores lo trabajan mucho. No sé si alguna vez vieron los videos de Disney de antes que pasaban en la tele, donde ponían a los dibujantes a verse con un espejo y hacer muecas.
porque entonces ahí exageraban los rostros para luego hacer sus dibujos. Esto es algo que se ve tan finamente trabajado en Spider-Man que a mí me encanta. Muy bien. Bueno, antes de continuar con siguiente personaje, tenemos la sección gamer de cada programa, que es la sección de Press Start, que nos trae LED, así que vamos a ver qué nos trae esta semana. Señorita Ilet, ¿qué le trae a los todos los gamers el día de hoy? Mi gente, hay muchísima gente y todos, bueno, yo pienso que todos en el área estamos completamente emocionados por la salida de Ghost of Tsushima. Es un videojuego que al principio, bueno, va a ser exclusivo de PlayStation 4, es desarrollado por Sucker Punch. Y básicamente lo que hacen es que nos pone en el año 1274 en el Japón feudal y nosotros somos un... estamos viendo como la pasada de la invasión del Imperio Mongol y nosotros tenemos que evitarlo. Aparte de que es, nos pone en una escena muy, muy interesante, las mecánicas del juego han sido bastante, pues no revolucionarias, pero sí se han adaptado muy bien a los motores gráficos que se buscan y se espera que lo que es el remake o remaster o bueno, la pasada lo que es Play 5 sea incluso mejor. Y en otra noticia les traigo, bueno, que GTA V básicamente lo tiraron gratis. La gente de Epic Games tiró la casa por la ventana y lo regalaron. Si me están escuchando hoy, martes, todavía tienen tiempo hasta mañana porque el 21 ya se vence. Y lo que les regalan es el paquete, creo que es el Deluxe, la versión Premium, que incluye un bono de GTA de creo que $1,000 y un pack de inicio de negocios criminales. Entonces, si todavía están a tiempo, lo pueden descargar y pueden disfrutar y hacer todo lo que les dé la gana en GTA. Cosas criminales, entonces. Qué bueno, mae. ¿Usted se imagina el tal vez en 1990 y... cinco, cuando estaba así lo máximo de la Inquisición costarricense hacia los videojuegos y las series de televisión, poder decir en un programa de tele, mae, aproveche la promoción para empezar su imperio criminal, mae? Sí. ¿Para qué? El padre Minor tenía razón, mae. Sí, porque nadie jugaba GTA San Andrés y manejaba bien y no mataba a la gente, no le disparaba. Todo. Ya se lo yo. Bueno, a partir de acá y hasta el final del programa vamos a hablar sobre cuatro personajes que son como los más fuertes, que por eso los dejamos de último, tal vez que son como la base y de sus franquicias y que ambos, bueno, los cuatro han tenido muchísimos cambios de personajes y son muy, pues, o sea, se comparan mucho entre ellos mismos también, por decirlo así. Tenemos a Batman, a Iron Man, a Superman y a Wonder Woman, que son como los pilares, por decirlo así, de sus respectivas compañías y que con los años han tenido muchísimos cambios. Iniciamos tal vez por Marvel con Iron Man. Ok, bueno, yo escogí este personaje y bueno, Batman también por un concepto muy interesante que se da en el diseño y la creación de personajes, que es la variedad. O sea, cuando usted diseña un personaje, por su evolución siempre hay que repetir cosas. En este caso, bueno, la parte digamos de Iron Man siempre son la parte de color, ¿verdad? Y siempre va a tener un traje, ¿okay? Pero hay cosas que no cambian, como el pelo, la cara y el cuerpo de ese personaje, pero evoluciona de otra manera. En Iron Man evoluciona a través de la tecnología. Entonces a usted le dice, bueno, este traje está hecho con esta lata de no sé qué tipo y es súper bueno, entonces así va a ser el traje. Ahora, para los nuevos trajes de Iron Man van a ser nanorobots, entonces el traje va a ser de puros super robots micro que van a construir ese nuevo personaje. Entonces, la variedad en cuanto al diseño de Iron Man va muy enfocado en lo que es su traje. Se mantiene el color, pero siempre van a ser trajes diferentes y la tecnología sobre todo. Yo creo que un personaje como Iron Man, digamos, de que si su traje es de una armadura,
es más fácil hacer el cambio porque vos puedes estar creando armaduras a cada rato, ¿verdad? Entonces, de ahí nada más, ah, ya hoy fabriqué una armadura nueva, entonces, pa, me la pongo y listo, ¿verdad? Tenés mucha variedad en ese aspecto. Tenés sí, pero la parte recursos. Tecnológica, ajá, pero la parte tecnológica, o sea, ya, volvamos a la parte de credibilidad. O sea, hay cosas que están pasando en la sociedad actual que se utilizan también y se llevan a los cómics para que usted entienda que eso puede pasar. Entonces, usted le hablan de cierta tecnología, usted lo lee en el periódico o lo ve en las noticias, y en la película siguiente ya Iron Man, o en el cómic siguiente ya Iron Man ya la tiene. Sí, y hasta la evoluciona más bien. Muchos de los diseños de Iron Man se ven influenciados por su contexto. Si se fijan en los diseños originales, tienen mucho del músculo americano de los carros estadounidenses super romantizados de la época, y va avanzando después a medida que se van metiendo en guerras y en conflictos, empieza a hacerse un poquito más una máquina de guerra que una armadura defensiva como tal vez lo fue la inicial. Y a medida que vamos avanzando, digamos, allá a los 2000, 2010, empezamos a ver cómo se empieza a meter nanotecnología y empieza a meter la tecnología con la que estamos soñando ahora, ¿verdad? Porque el concepto de Iron Man es que él siempre está un paso adelante del progreso tecnológico de la Tierra y un paso atrás del progreso tecnológico del espacio en Marvel. Entonces siempre hay un espacio de intersección que está pensando en que nosotros soñemos con ser este dude, tener este dude, y ahí viene a... nosotros deseamos la computadora como más ruda ahora, entonces tienen elementos más... futuristas en ese aspecto. Ahora, en algún momento tenía aspectos mecánicos ejemplares en una época en la que Estados Unidos está compitiendo con la tecnología alemana y etcétera. Siempre están intentando mirar hacia el futuro del diseño. Bueno, y otro que ha tenido también mucha tecnología y muchísimos cambios es Batman. Batman es un personaje súper interesante. Bueno, se ha hablado mucho aquí de ese personaje, pero hay algo muy curioso. A nosotros no nos importa tanto quién se ponga el traje de Batman. A nosotros nos interesa qué cambios va a tener el traje de Batman. ¿Okay? Cuando usted ve las películas, ahí sí tal vez le interese quién lo va a interpretar. Pero nosotros estamos más enfocados en cómo va a ser el nuevo logo de Batman, de qué va a ser el traje de Batman, que a Batman durante el desarrollo de una película le pegaron en la espalda. Ah, no, entonces ahora hay que reforzar el traje de Batman con Kevlar o no sé qué. Entonces, eso nos llama mucho más la atención que el quien se ponga el traje, quien lo esté usando no importa, sino el cómo es el traje y cómo es el logo, cómo es la imagen, el look en general de Batman, y no quien lo tenga. Batman, yo creo que puede decirse que es uno de los que ha pasado por más cambios o diseños de traje, ¿verdad? Es tan simple como que es un personaje longevo. Bueno, Batman sí, es que 85 años de... tiene. Sí. Y Batman es un personaje que siempre es el líder en ventas en DC, por lo menos durante mucho tiempo lo ha sido. Entonces necesitan estar constantemente, digamos, con las pilas puestas de si tienen que hacer un cambio o no, ¿verdad? Uh-huh. Prueba es, no solo en el traje, sino en el hecho de que ya el personaje tiene 85 años, como vos destacás. Entonces, si te fijas desde el inicio de Rebirth, hubo un cambio brutal en cómo se comporta el personaje, que es que Batman se está comportando viejillo. Todo es como, mae, ¿cuál va a ser mi legado para cuando yo me palme? ¿Quién va a ser el siguiente Batman cuando yo no esté? Pero mucha de la actitud del personaje es, mae, yo ya estoy viejo. Uh-huh. Y todavía no le pesa en el cuerpo porque el mae sigue dándole. Pero mucho de la actitud y las decisiones que toma dentro de cómic refleja el hecho de que ya nadie se le olvida que tiene 85 años de existir. Sí, eso sí. A mí hay un factor. Perdón. Sí, dale. Lo que me gusta del diseño del personaje son las herramientas que tiene y cómo utiliza esas herramientas para salir adelante. Por ejemplo, en unos trajes creo que hasta tiene incluso como bombas, no sé si son lacrimógenas, pero son implementos que utilizan en el baticinturón para poder ayudarse a sobrellevar esas situaciones. Entonces también me gusta eso. Como el spray contra tiburones. el baticinturón es un asunto entero. Uno podría hablar un programa entero sobre los cambios al baticinturón, el cambio tecnológico y cómo la tecnología lo hace superhombre en alguna medida, ¿verdad?
Hay otra cosa muy importante también, es el biotipo. O sea, no es el mismo Batman que no tiene pectorales al inicio, ahora que es súper inflado, y ahora los nuevos Batman que son como más crossfiteros, entonces tienen que ser como fitness, pero no tan marcado, exactamente. Entonces todo eso también va evolucionando, o sea, es como un canon de cómo es que se idealiza el cuerpo humano, ¿verdad? Sí. No lo digamos así, siempre se habla de cómo los estándares femeninos de belleza y todo esto, vea cómo también el diseño de los personajes masculinos es cambiado de acuerdo a cuáles son los ideales de masculinidad estereotípica o no, ¿verdad? Por ejemplo, antes estábamos viendo un cambio hacia un Batman más musculoso, porque una época que ese era el estándar, ahora que se están abriendo nuevas masculinidades y todo lo que vos quieras sobre cuál es el ideal que atrae a más personas, igual psicoevolutiva, vamos a vender a las personas lo que esta generación considere más atractivo, y eso va a influir en cómo diseñamos nuestros personajes, incluso los masculinos. Bueno, ahora hablemos de personajes femeninos, porque tenemos a Wonder Woman, que también ha pasado por muchísimos cambios de diseño de personaje, muchos reinicios y todo. ¿A ustedes les gusta esta armadura que les pusieron o le pusieron ahorita en Wonder Woman 84? ¿Vieras que a mí no me gusta? Yo no he visto nada de Wonder Woman 84 todavía. Esa armadura ahí que le hicieron, que parece una diosa egipcia, no sé, no me gusta a mí. Pero... No la he visto. Si tiene un aire de diosa egipcia, no me va a gustar, porque evidentemente tiene que tener más influencia helénica para que a mí me pegue un personaje de Wonder Woman. Pero sí necesito ver lo nuevo para poder emitir. Pero bueno, de lo que hemos visto... Un caballero del zodiaco. Sí, parece un caballero del zodiaco legal. O sea, a mí realmente no me gusta, pero igual y tampoco es que voy a dejar de verla porque ande vestida con ese traje de ahí, porque el personaje igual es chiva. Pero digamos, en lo que es diseño, por ejemplo. No se mientan, Ariel, y por Gal Gadot. Sí, por supuesto. Pero no, digamos. No nos engañamos. No nos mienta a nosotros, sea sincero. Han habido muchos cambios en Wonder Woman, por ejemplo, de pasar a tener nada más la falda a luego nada más como un tipo de calzón, a después ya tener un pantalón largo, a después esta nagua que es la que usan las películas, cambio a una armadura total. O sea, ha tenido muchísimos cambios la Mujer Maravilla. Creo que este es uno de los personajes más importantes de destacar los cambios de diseño, porque Wonder Woman siempre fue pionera como personaje en tratar temas culturales, en especial sobre, digamos, el avance en los derechos hacia las mujeres. Y muchos de los cambios de diseño que ha tenido Wonder Woman han sido en específico pensado a cuál es la saga que viene y cuál es el punto que quieren hacer al respecto. Y eso incluye la época en que dejó de tener falda y empezó a tener pantalones, en una época en la que se estaba defendiendo algo tan simple como que este tipo de cosas idiotas que todavía hay que defender, ¿verdad? En ese momento había que defender eso, se hizo un cambio en ese aspecto. Siempre fue, incluso desde el concepto de creación de los brazaletes y la cuestión del lazo y todo esto, siempre hubo un aspecto de vanguardia respecto a temas que eran incómodos para la sociedad, y creo que Wonder Woman siempre llevó la batuta en que el diseño que se le pone al personaje obedece a cuál es la agenda política que queremos avanzar regularmente como sociedad, responde a eso. Y no en vano DC pone mucho cuidado en quién pone a escribir qué personaje de Wonder Woman. Sí, hay un elemento muy importante en el diseño de los personajes, y es la credibilidad. Y yo creo que para mí Wonder Woman es uno de los personajes más versátiles en ese aspecto. ¿Por qué? Porque, como vos decís, bueno, responde a muchas situaciones sociales de la época, de las épocas, ¿verdad? Y como así se desarrollan los guiones, pero nosotros no podemos olvidar que los poderes de Wonder Woman es viajar en un avión invisible, tener pulseras ahí casi que mágicas y un lazo que cuando lo amarran a uno puede, tiene que decir la verdad, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo se cree esas cosas. O sea, ¿por qué? Porque es un equilibrio entre las cuestiones reales y sociales que están pasando en la época y esas cuestiones ficticias que hacen que ella siempre esté en esa línea donde todo lo que pase con Wonder Woman es creíble. Qué bueno, la vio invisible. Hay una gran ventaja cuando creas un personaje que es un dios o un semidios, que es que ya la historia de la Tierra ha demostrado que la gente está dispuesta a creer cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro, claro que sí.
Bueno, tenemos que pasar al último personaje porque nos quedan 5 minutos para dedicarle a este personaje que es tal vez uno o el más grande, que ha tenido más cambios y el más longevo, que es Superman. Así que Superman ha tenido de todos, yo creo que de bueno, realmente el traje de él no cambia tanto, sino pequeñas cositas, pero una de las cosas que más llamó la atención, por ejemplo, fue en los 90s cuando salió el Superman negro. El Superman eléctrico y ahora más reciente el cambio de lo que es el Superman sin el calzoncillo, ¿verdad? Que era como el clásico. El Superman, ¿verdad?, que tiene el calzoncillo azul, digamos, porque Superman sin calzoncillo se venden todos los números en la tierra. Bueno, pero Superman ahí, con las licras azul. Pasa lo que pasó con Batman Damned, así se ven todas las copias revendidas. Ariel, es que hay algo tan interesante en este personaje y es la coherencia en él. ¿Por qué? Porque usted se cree cualquier cosa que le pase a Superman. O sea, a usted ya lo educaron tan bien con este personaje que usted nada más le peinan a Superman y le ponen unos lentes y usted dice, ese más otro, ese, él es Clark Kent. Ok, entonces a mí me dicen que Superman ahora es negro o ahora vuela para atrás y yo se lo creo. Es como una fe ciega que uno tiene en Superman, porque Superman es Superman. Y a Superman lo debilita unas piedritas verdes muy bonitas, ¿verdad? Que brillan. Y nosotros decimos, esa vara es malísima. O sea, varas verdes para Superman, ¿no? ¿Verdad? Cuando se le hizo este cambio, perdón, ¿qué vas a decir, Ailet? No, que personalmente siempre me ha traído muchísimo más lo que es el concepto de historia de Superman que lo que es Batman. Incluso me ha llamado mucho la atención que su contraparte sea periodista, entonces es muy curioso porque también atrae, aparte, bueno, romantizando mucho este estilo de periodismo, ¿verdad? Uh-huh. Y que aparte trata de hacer la justicia por sus manos, también trata de sacar la verdad, entonces es bastante, bueno, yo soy Team Superman, ya, cuando se hizo este cambio del traje para el New 52, causó mucha polémica, ¿verdad? Porque toda la gente decía, madre, ¿cómo le van a quitar el calzoncillo rojo? Y todo eso, al final todo el mundo lo aceptamos terminando, lo terminamos aceptando, lo dije al revés, lo terminamos aceptando, y ya inclusive cuando sale la película de Man of Steel, no molesta, ¿verdad? O sea, no es un elemento que usted diga, madre, no, es que es Superman, sino que vos lo ves y vos decís, no, está bien, funciona. Pero sí hubo bastante polémica con respecto a eso. Para mí eso es de las polémicas más raras que yo he visto sobre diseños en la vida. Era un calzoncillo y ya. Era solo un calzoncillo. Sí, pero es que tenés un personaje que toda la vida lo ha usado y de repente quitárselo es como, madre, no sé, es como que vos andes 30 años con la barba y de pronto apareces sin barba, entonces... Creo que es bastante distinta esa comparación. No, porque es algo con lo que siempre no se te ve. Te quitaste el calzoncillo, en serio, que salió Superman pene pelado. No, pero es que es una característica. Es una característica muy grande. Pero es que es una característica de Superman que siempre ha tenido. Que usted le está poniendo demasiada atención a esa área. No, es que es un traje, o sea, es un traje muy característico y es una parte, digamos, muy característica del traje. No, es que ya usted cree que ese personaje es tan real que si no lo ve en ese calzoncillo, entonces algo está mal. Eso es... Pero yo lo estaría más rapado. Usted necesita ese calzoncillo. Un cambio en el logotipo que el cambio del calzoncillo, tal vez porque es meramente estético. En cambio, el logotipo tal vez nos anuncie que es Superman. Bueno, el logotipo también ha tenido cambios. Por ejemplo, en lo que fue Kingdom Come, Alex Ross le hizo un cambio ahí al escudo. Igual no desagradaba, o sea, se veía bien. La S a los principios de Superman, digamos, como lo estamos viendo aquí en la imagen, era muy diferente, digamos, al estilo con el que lo conocemos hoy en día, ¿verdad? O sea, la S al principio era prácticamente nada más, literalmente, una S así, con una culebrilla, ¿eh? Exactamente, en el pecho, ya, ¿verdad? Después se ha hecho más grande, se ha hecho más pequeño, pero siempre se ha mantenido como el tipo de escudo. Yo creo que el peor diseño ha sido el Superman eléctrico. Sí. Pero es que hay una cuestión muy vacilona que en cuanto a Superman, y es que Superman evoluciona tanto y que ya no es un ícono como lo sería el Lobo, sino que todo él es una alegoría. O sea, él representa fuerza, él representa a la sociedad, él representa el bienestar, él representa cosas mucho más fuertes que solo el calzoncillo
y el ojo. Entonces uno lo ve como un todo. Todos los elementos que usa Superman tienen algo, hasta la capa. Dice aquí Anielka Guerrero: ustedes saben por qué los diseños de los personajes masculinos tienen los calzoncillos por fuera. Asking for a friend. Sí, bueno, esto es porque al principio, antes en los circos, siempre el hombre más fuerte, por decirlo así, el que era como el que tenían ahí, ¿verdad? El fortachón, siempre llevaba esta característica de que era así como se ven los superhéroes: era el hombre maya con un calzoncillo, sin nada en la parte de arriba, y así lo representaban como que era el hombre más fuerte. Y esto, así, este arquetipo, digamos, se inspiró o inspiró a los creadores de cómics de que cuando hicieran un personaje fuerte, de lo hicieran así, y así básicamente se fue que se puso esta moda o esta característica en los personajes, pero fue por este fortachón de los circos de hace, no sé en qué año salió, pero sí. Hace... Es una herencia cultural del paso digamos, la cultura circense era la otra cultura que justificaba los trajes exóticos. Entonces, cuando se diseñan los superhéroes y se establece que los superhéroes van a tener disfraces, básicamente, se toman elementos de la cultura de donde vinieron los disfraces, que era la cultura circense, y ahí viene. Así es. Y con esto nos tenemos que despedir porque ya se nos acabó el tiempo, ya estamos a la hora, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí en transmisión. Voy a ponerles el personaje secreto que sí lo pegaron, era Wonder Woman, correcto, sí era Wonder Woman, así que sí lo adivinaron, el personaje de secreto de esta semana. Así que bien a los que adivinaron, por ahí lo pusieron, así que sí la pegaron esta semana. Chicos, muchísimas gracias, y a toda la gente que está en la transmisión, nosotros nos tenemos que despedir. Y recuerden que estamos, este programa se repite los martes a las 8:30 en TDMás 2, canal 16 de Cabletica. Y este programa en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana acá por el Facebook de TDMás. Y ahí nosotros siempre lo estamos compartiendo. También tenemos nuestro canal de YouTube donde ustedes pueden ir a buscar todos los programas que hemos hecho. Lo buscan como Geek World Network, ahí lo pueden buscar, o nos preguntan en los inbox de nuestro Instagram o Facebook, y ahí con muchísimo gusto les pasamos el link para que puedan ver cualquiera de los... ¿Cuál es este programa, Jorge? 256 programas alrededor de 5 años que tenemos de estar al aire con esto que es The Comic Show. Sin más, nos vamos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.